Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros un montón, tanto aquí en YouTube como en directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir. Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito. Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños es el día 20 de julio, sería un regalo espectacular y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho. Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo. Oye, estos tienen bien de puntos de torneo, en verdad, ¿eh? ¿Puedo tocar semifinal, güey? Pues semi, sí. Eso quiere decir que la final están bien dichados, ¿no? Hombre, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero puede ser. Han cargado Repi. Y yo meto gol. Sí, un segundo, voy a tabular. Ah, sí. Jefe se queda permaban, ¿vale? Lo ha dicho nadie, ya está. No, pero no, bro. No, no, ya está. Aquí 28 personas quieren que lo banees. ¿En tu cano hay cuántas? Vale. ¿Y cuántas no? Ah, 19. Ah. No, democracia. ¿Qué vas a ser? ¿Como perro Sánchez, bro? Por la cara. Ya me lo sé. Democracia no. O sea, más de la mitad no. Tiene que de esto. Sí. Más de la mitad, hombre, más de la mitad. De los que han votado. Ah, bueno, ¿verdad? Más de la mitad. No, más de la mitad. Así. De los que han votado, sí. Claro, claro. Jodiendo. Que no le voy a banear, güey. Ya está. Ah, esto. Mira, 35 que sí, 20 que no, bro. 35 personas quieren la libertad de un hombre que cometió un error. Hay que dar segundas oportunidades. Cometió un error, una polla, menos un error. A las mujeres que todas mienten. Pero, lo demás, sí. Yo a GC se lo daba. Sí, sí. Puedo hacerlo. Y el Dumban también. Ahora le baneo y le de baneo en tu gana. Y ya está. Es un chavalín, ¿pasa? Pobrecillo. Ten sentimientos. Es un chavalín, pues bueno, que no hubiera puesto una mierda. En verdad no sé si es un chavalín, ¿eh? Qué bueno soy, tío. Que soy, me da igual. Y de hecho hace el beat, dice uno. Premio castigo eso de oro, cuidado, ¿eh? Un pequeño percance. Ahora que se escucha mal, que yo me entere. ¿Te escucha mal algo? El Rocket, bro, no te vas a creer. Hostia, falla el boost. Te oye raro aquí con Rivera, tío. Que... Para Ripex. No. Toma, bro. Ah, bueno, me lo ha dejado Ripi. Yo por la duda no opino. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha, Alejab? Tranquilo. Esta de coña, o sea, me acabo de seguir Kiko Rivera 33. O sea, tú me estás. ¿Kiko Rivera? Sigue a mí también, ¿no? ¿Será que es el de verdad? No puede ser verdad. Es una tío. Criminal, carita pero, buena, pero mala. ¿Este qué sentido tiene? Pero vamos a ver, tío. Ah, se escucha raro a Kiko Rivera. Nada, aquí. Kiko Rivera 33. Un saludito. Gracias por el follow, macho. Joder. Que vaya tela. ¿Cómo es el Twitch de Kiko Rivera? Kiko Rivera secas, ¿no? Supongo. No sé. Ni idea. Ojalá me siguiera Kiko Rivera, tío. Sería tan feliz. Me haría tan dichoso. Historia de España es Kiko Rivera. Y ya, estoy más pendiente al... No está al nivel de Fernando Alonso, pero bueno, no se queda de ojos, ¿eh? Estoy más pendiente al chat, a ver a quién tengo hiperpaneado. Literalmente al muñeco chutado. Acepta de uno para uno a mi compa Luis. Claro, ahora te invito, pero no te preocupes. ¿Te voy a ir a meter bots? Ah, pues sí, me han metido bots. Pues muchas gracias por los bots, tío. Luego los quito, no te preocupes. A él le cuesta dinero. A mí me cuesta un click quitarlos, hijo de puta. Parece que me ha hecho Ripex, ¿qué coño ha sido, bro? Te escuchas flojo, tengo el televisor 80% de volumen para poder escucharte, te lo juro. El torneo supersónico, ya, el RDS. Menos mal. Muchas gracias. Ah, sí, por favor, Mauro. No, de que está trabajando tanto el Mauro, ¿qué cojones es, tío? Tu voz natural o fingida. Natural, ¿no? Claro, como tu cuerpo esculpido por el clase, tío, tío. No, la verdad ya no. Pero bueno. Cuidado, eh. Ahora una pelea yo creo que te gano, Torres, también te digo. No me ganas, te meto un patón. Sí, yo te meto un derechazo, bro, que te parto. No me llega, no me llega. Hombre, en verdad, cuidado con la altura, eh.
Ahí. Ahí, cuidado, eh. No vaya acá. Cerdo. Ah, el torneo. Es el Ripex. El Ripex es el. Guau, tú no sabes quién es Ripex, no está en OG de oro. Coño. Es uno que nos hemos encontrado. Es... Era el sub de Dignita, bro. Jugó en Epsilon, ¿no? Creo que Ripex. Ni puta idea, yo hasta ahí ya no llego, ¿sabes? Ya, claro, eso es demasiado de viejo ya, ¿sabes? O sea, yo es que llevo aquí demasiado ya. Voy a poner mi volumen al 300 para escucharte. ¿Qué opinas de Marvi 8? No me van en Peace, es una pregunta. Marvi 8, pero si es un muy amigo mío. Marvi, vamos, que todo bueno que le pase, yo me alegro por él. Muy buen jugador, a ver si hace buenos resultados este split. Lo conozco desde hace mucho y muy buen amigo. Y verá que ahora no hablo tanto con él, pero... Bueno, no hablo con prácticamente nadie del grupo, pero... Porque no hablo con nadie, literalmente. Vamos ahí. Literalmente mi Discord ahora es para hablar con Nene, Ray, Torres... Ya está, la verdad. Poco más. Sí, esto es de las semis. La primera partida de las semis. ¿Qué cojones? ¿Qué opinas de que Torres vaya a hacer Worlds? Porque me hago una paja. Sí. O sea, Worlds es que lo tiene muy bien el límite. Realmente me hago una paja. Yo creo que el límite es Worlds. En vivo y en directo. A no ser que la mayor os lo saquéis. Quien vaya. Quien vaya. Otra pregunta seria, ¿por qué tratas tan bien a... Qué majo es el Ripex, tío. Yo es que un boss iban con buen ping. Estamos 2 para 3, ¿no? No pasa nada, yo y Ripex somos mejores amigos. Que vayamos a ganar 2 para 3 Ripex, yo qué coño es, tío. ¿A quién prefieres? ¿Nene o Torres? ¿Para qué? Sí, ahora se meterá Nene, antes se ha metido en el chat. Ahora que terminemos el torneo va a venir Nene a jugar 2 para 3. Manda un WhatsApp, yo pensaba que no estaba, pero sí está. Hostia, Ripex, qué carencia. Qué carencia mía. A ver, es que ir con buen ping. Yo siento, bueno, cada uno tiene su opinión de él. Yo no tuve nada con él. O sea, yo tuve él conmigo. Yo ya dije que para cada uno por su lado que haga su vida y ahí se ha quedado. Yo no quiero saber nada de él, no quiero juntarme con él y él conmigo tampoco. Así que yo qué sé, que él haga lo que tenga que hacer. O sea, a mí que le vaya bien o le vaya mal me causa indiferencia. Ya estoy, perdón. Vamos perdiendo 1-0, bro, por tu culpa. Lo llevo. Nada, tampoco de odio ni nada, lo que callo. O sea, simplemente pues, cuando por una persona te lleva, ya está. Podéis dar vuestra opinión siempre y cuando no faltéis el respeto. Yo lo dije en su momento, cuando hubo toda la movida. Y lo digo ahora, también te digo. Lo follo, se la come. No se la ha comido. No se la ha comido. Voy a dejar este bus por si Ripex vuelve por ahí. Tiro humilde, eh. Joder. Es mi Ripex. Coño, se ha tirado. Mira, Seiko. Bueno, tú y Ripex. Claro, bro. Yo sí, perfecto, bro. Mira esto. Mira cómo persigue Ripex. Sus sueños. Hay que estar viendo otra. Me ha escuchado. Bueno. ¿Has dicho izquierda? Claro. Claro, pues eso he hecho. ¿Tiro a la izquierda? A ver, pero izquierda, esquina no. Izquierda, izquierda. Ya, pero es que has bodado, que te he visto debajo mío, sin vergüenza. Claro, claro, porque el claro, otro no. Me ha escuchado. El otro me ha escuchado, me lo ha pasado, el del otro equipo. Y de izquierda yo bodando el trapeo, tú. Me metiste en no tener nef. Hostias. Joven, me metiste en horda. Bueno, Cristian, tienes 14 años, tienes mucha proyección, bro. Sobre todo juega para disfrutar.
Oye, me apetece ganar, la verdad. Sí, como dato, ¿vale? Llegando a minuto, vamos perdiendo un gol. Uy. Ah, pero mira Ripex como lo da todo por el equipo. Es que sí. Bueno, bueno. Es un Warrior. Un Warrior, eso. Es un crack el Ripex. No lo hago. Ay, casi la tengo. Buenas. Uy, uy, Ripi. No por culo. Aparta, aparta, aparta. Ah, aparto, aparto. Arriba. A ver. Se me ha ido un poco, pero creo que llego. ¡Oh! Ay, qué pete más grande. Me vine. Bien. Está, tío. Sí, pero por el user de oro. Sí, al final sí, Ángel. ¿Qué es eso, Pina? ¿Quién es ese? Porque en un torneo de Super Sonic de Gen no es muy difícil para nosotros. Ayuda. Uy, uy, uy. No me hace falta ayuda, bro. Ha chutado el muñeco como yo antes, bro. Nene vendrá después, chavales. En el título no pone nene. Pone torneo SSL sí, sí. Con torres. Ahora mismo no está nene. Cuando el título ponga nene, es que está nene. A veces se me olvida cambiarlo, también te digo, pero... A mí se me olvida siempre cambiar el título. ¿Contra quién nos toca? Pues en primera ronda contra... Yo sé que es uno es Cronomia, creo. Los otros dos no me acuerdo. Cronomia, el Skull y el Tejero sí que no me acuerdo ni de coña. Tiene un nombre todo raro. Me han asesinado, bro. Buenas. Ya, vaya lagazo que me acaba de matar. Es un pase táctico. Vaya putísimo lagazo que me acaba de matar. Mira Ripex cómo va. Claro. Free. Y ahora se la paso. Claro. Ahí está. Ascens, ¿sabes? Así. Ahora me la pasas tú a mí. Ahora te la paso yo a ti. Tú se la devuelves a Flum. A claro. Flume. Para Ripex. Para Ripi. Para Kiri. No, para ti. Eso no, no, ahí y no estoy, ¿eh? Sigue el balón, sí, sigue el balón. No, pero eso es Ripex, no yo, ¿sabes? Has equivocado de nombre. Me equivoco de nombre. No volverá a pasar. Mira cómo te va a pasar. Ripi para mí. Que no jugo, ahora para ti, Ripi. No claro, sabe Ripi jugó. Claro. Claro, claro. Es que se nota que por champion, ¿eh? O sea, que yo subo el puto Iker Casillas, ¿qué coño es, tío? Como si no me hubiera dado el título azul, tú, está que. Hombre, está que tiene ya 500 y yo merecerlo, pues la verdad que no. Yo digo que Stizio CRR. Sí, hombre, claro, Stizio. Bueno, yo diría CRR, la verdad, el mejor de España para mí. A mí que me digan lo que quieran, pero a mí yo voy a CRR jugar y. Para mí es que es el mejor, con no con mucha diferencia, pero. El más completo, sin duda, vamos. Vamos, el Ripex. Correte, Ripi. Pero merece la pena de carrera, además de verdad. De 2015 llevo jugando. ¿Estás, Torres? Sí. Vale, vale. Se me escucha, ¿no? Por favor. Sí, 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 sí. Bien, alto, claro. Clarísimamente, bro. Perfecto. Vamos. ¿Zetas? Hijo de puta, lo iba a meter en verdad. Fallo técnico. Está bien, no pasa nada. A veces hay que ser avaricios en esta vida. No era ese momento, pero. No era ese momento, tío. Pues mira, se lleva esa pasta. Lo que pasa es que, bueno, o sea, eso es lo que hemos hablado antes. O sea, no es culpa de los jugadores que jueguen eso u otra región. Es culpa de que hacen mal las reglas, ya está. It is what it is, ya está. Eso sí, el palo que le metió a la crónica de VK, ¿qué coño fue así de gratis, tú? Se vio a mí ahí. ¿Lo viste tú? Ya, sí, sí. Vaya puto palo, tú. Pero palo gratuito, que flipas, ¿eh? No, a ver, tiene que haber lore detrás. No, mete, no, no hubiera metido ese palo porque sí, en verdad, ¿eh? Ya. Lore que desconozco. A mí me falta lore ahí y no tengo ni idea de nada. ¿Qué dijo? Puso un tweet de... Así es la única manera que VK hace algo, no sé qué, o algo así. Vamos. Palo histórico, vamos. No, mi rey. ¡Me Johan! Me llevo loco. Voy a por el tier 1, guapo. Seguir como Johan, chavales. Dadme vuestro dinero, tío. ¿Qué coño es? Quita, coño. Pero tú. Yo le tiro ego en un arranque. Hombre, no sueltas ese pedazo de... Ya puto hostia me lo lleva tú. No sueltas semejante palo en Twitter porque te hayan ragado un arranque, que te diga. No, no hay gente tan. Bueno, a ver. Cuidado, sí, hay gente gilipollas. Pero no, a Chronic no lo veo tan gilipollas.
como para hacer eso por una puta ranked, ¿sabes a qué me refiero? No sé, pero Acronis se pica mucho ranked. No, no, que se pica eso no cabe duda. Yo me acuerdo que me bloqueó estando yo en Carmine Core porque una ranked... No me acuerdo, pasó algo en una ranked y no me acuerdo qué pasó. Le puse un quick chat, o me lo puso de a mí y le respondí algo así. Y me bloqueó. Estando cuando yo estaba, me pick tú. Vale. Pollas. No había ningún dolor, fue por la puta cara. ¿En serio? Voy a hater, tú. A mí no voy a engañar, a mí es que la Chronic me cae bastante mal, ¿eh? Voy a engañar. Honestamente, ¿eh? Honestly. No opino como él como jugador. Como persona, me cae como un culo. Joder, voy a cagarse. ¿Cuántos euros crees que haya ganado en tu pick? A ver, yo cuando más dinero gané no fue cuando más sueldo tuve. Fue cuando había todo de torneos y ganabas pasta por un tubo por los torneos, que había un montón. Que eso fue en Giants. Había torneos todo el día, bro, casi casi. Y con mucho premio. Que me estoy follando de esta manera, ¿qué coño es, bro? Le di. La podría haber dejado en verdad, ¿eh? Avaricia, tío. Pero te he hecho un buen pase. ¿Dónde está ulti de nene? Ahora vendrá. La torre. La respuesta fue mejor, pero la adivinó. ¿Quién respondió? ¿Dueca o de la Chronic? ¿Te refieres? A... Yo. Si nice tuvieras que ir a una isla sin nada, ¿qué te llevaría? ¿Está que o nene? Hombre, pues comida, ¿no? Yo estoy hablando de cuando había el de Grit, había... O sea, había aparte de la RBCS, había un montón de torneos más. Un montón. Estaba el de Grit, el de Field, el luego había cosas como de Spring Series, el Monaco Gaming Show, el no sé qué. Había de todo, bro. Yo me acuerdo que ahí el top 4 no bajaba, tú. Ahí sí que pegamos una hinchada potente, tú, de premios. Eso sí, de finales gané 2. Perdí 7. No era un chico de finales, ¿eh? Buah, vale. Jeketox. Más beer. Echo de menos a Torres Dominus. Buah, yo ya, en verdad, me he acostumbrado tanto a verlo con el Fennec ya. Está en medio de los earnings de Wikipedia. Ganaste mucho más, gané menos. Esos son dólares y en bruto, mi rey. Paso a dar euros y quita los impuestos de España. Un abrazo. Pero bueno, en bruto y en dólares sí, debería ser más o menos correcto. Sí, yo era más de top 2, Mauro. Efectivamente, Mariano. Pues suelo empezar en... Intento empezar a las 10 más o menos. Lo que pasa es que he empezado 10 y media, pero he empezado hoy un poco más tarde. Oye, tú eres un puto sinvergüenza, eso es lo que eres, ¿eh? Bueno. Y no me dan salvada porque has tocado, eres un sinvergüenza ya. Por dos. Ni pedo, que te voy a pegar. Ah, que sinvergüenza eres, tío. No, no, sinvergüenza el tío este que me ha tocado, me lo ha bloqueado. No, vamos a ganar un torneo con Ripex, tío. Es que. A mí, Ripi. Me está viendo. Lo que pasa es que no puede. Pero me había visto, este tío sabe cosas. Ah, que ha volado. Yo que me quería hacer un psycho, tío. Claro, sí, psycho. ¿Psycho dónde? La putísima pared. Hacia mi puta esquina, mira. De manual era, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vives del stream o curras de algo? A ver, yo gano dinero con YouTube y Twitch, pero... Yo no puedo. Lo suficiente como para estar tranquilo, poco más. Porque vivo en casa de mis padres. Si tuviera que pagar un alquiler, entonces no, ¿eh? Ahora mismo en casa de mis padres. Pero ahora me voy a poner a estudiar. Sin dejar de hacer lo que hago. O a trabajar, ya veré lo que hago. Si tú me das la miniatura, yo... Pero bro, ¿cómo que te das haga? Yo si no, o sea, si yo pago a alguien para que me das haga, bro, porque no tengo ni idea. Bueno, pues ya está. Yo subo los vídeos, sin problema. Fíjate a alguien que haga miniaturas relativamente baratas, bro. Qué pereza. A ver,
Yo pienso que en YouTube perdí mucho dinero al principio, ¿eh? Pero mucho, normal. Digo mucho, ¿eh? Claro, pero por eso te digo, yo no tengo tanto dinero. A ver, pero... Claro, pero es que tú no hace falta que hagas lo que hice yo. ¿Y qué hiciste? Es que no sé qué hiciste. Yo tenía un editor que me hacía literalmente todo y te pagaba... A ver, no voy a decir lo que te pagaba, pero... Ahora tú me aguantazo, tío. Entre 200 y 500 te pagaba, me voy a decir. Perfecto, 500. Y mi canal generaba 100 euros. Bueno. Pérdida de 400, ¿está bien? Sí, pero era para que, porque yo no sabía en ese momento y me ayudó mucho a crecer. Claro, claro. Con inversión. Tampoco es que haya crecido aquí una barbaridad yo, pero bueno. Me ha comido primo. Subsaharan África, ¿no? Se llama el vaya, este, vaya, yo. Estudia si puedes. Es que lo más seguro es que lo que quiero hacer es estudiar, trabajar y hacer contenido y competir. ¿Vale? ¿Creéis que me da tiempo? Yo creo que sí. Pero media jornada, ¿eh? De trabajo. Es que el dinero me puede, ¿eh? Por culo, todo para allá. La verdad es que sí, ¿eh? A ver, estudiar. No voy a seguir la carrera que estaba haciendo porque no me gustaba. Tengo la opción de poder seguirla, pero es que... Es que no me acuerdo ni de escribir, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? No me acuerdo de nada de lo que hice. No me acuerdo ni... De nada. Y como me ponga a yo ahí a la universidad ingeniería mecánica, que no me acuerdo ni de formular ni de programar, que tampoco es que supiera mucho, vamos. Pues que no me acuerdo nada. Que no me acuerdo de nada. Me cuesta hasta a veces hacer la firma, porque no me acuerdo de escribir. Yo ingeniería mecánica tengo 6 de 9 aprobadas. Me diréis, ¿cuáles? No me acuerdo. Sobre todo. Sé que suspendí... ¿Álgebra? No me acuerdo ya que suspendí. Física seguro, porque física se me daba como un culo. Creo que suspendí también álgebra y otra. Y no me acuerdo cuál era. Y las otras 6 las aprobé. Y Abdural Remix. Tal que es esa, se llama Billet. Con V. Pero yo lo dejé porque me iba muy bien el RBCS y porque lo odiaba con todas mis fuerzas la carrera, la verdad. O sea, yo iba a clase, estaban 10 minutos, iba con mi colega, vamos al bar, sí, y ahí pasaba yo mi universidad, la verdad. No hagáis lo que hice yo, no vale la pena. Bueno, a ver, vale la pena. A ver, no te voy a engañar que me lo pasaba bien el bar. Pero... Estudiar, ¿sabes a qué me refiero? Madre, es una pedazo de guarra. Era un tiraco, tío. No, que Cristian ahora mismo esté aquí intentando calcular lo que gano yo, tío. Con el contenido. What the fuck is this? No, no, ya os lo digo yo. La universidad es para que, os haga... O sea, una carrera universitaria tiene que ser una cosa que de verdad os guste. O sea, porque es jodido de cojones y hacerlo, si no os gusta, es una puta mierda, ¿vale? Aparte que va de una pasta. Uy, Rivera, repipí, tú. Eso se complica. ¿Ya no te acordabas de Rivera, repipí? No. Diablura, Remix. Me ha pillado desprevenido, la verdad. Yo aquí donde me ves tengo 23. ¿Mejor el curso de IA2? No. Lo que tienes que hacer es estudiar. Luego ya haces lo que te salga de la puta polla. Pero estudia. Lo bueno es que como tengo bachillerato me puedo meter un 5 superior. Entonces, eso sí, también os digo, si no sabéis muy bien qué hacer, no entréis en una carrera. Intentar sacaros, bajo mi punto de vista, no soy un experto, ¿eh? Pero creo que mejor intentar sacaros un ciclo de medio si no sabéis qué carrera hacer. Porque primero son 2 años. Y segundo, como que es más específico como tal, ¿sabes? En la universidad la mayoría de carreras al principio sobre todo son como muy generales. ¿Qué te gustaría estudiar? No lo sé, la verdad, no me he mirado muy bien. Pero lo más seguro es que me metan en un ciclo superior, porque no me apetece meterme en una carrera, la verdad. Aunque podría jugar a la liga universitaria que hay. Cuidado con eso, ¿eh? ¿Le diriges eso? Pues sí, ¿eh? Pero te lo ha parado. Le iba a dar, sí. No tienen bull, ¿no?
Que no ha hecho el doble, tú. Ay, qué pinchulo. Voy a mierdón RL, tío. Claro, es que quizá en Latinoamérica no sé si funciona igual. La verdad, lo de ciclo superior, bachillerato y universidad. No tengo ni idea, la verdad. Ahora os lo explicamos. Ahora os explico cuando termine la final. Si queréis, cómo funciona más o menos los que sois de Latinoamérica y no sabéis qué es. Porque no, quizá no es lo mismo, no sé. No sé cómo va. Vaya, toque de mierda. Mierda en RL. Fripex no te da comas, ¿eh? Pobrecilla, ha dicho que se las está comiendo todas. Sí. Bueno, no digas eso, tú. ¿Tetas? Buen tiro, Torres. Si es que confío ciegamente. Qué pena más grande. Y de que no hay ni... Ah, sí que hay. Ahora lo explico, ahora lo explico. Hostias. Eso va a ser gol. Estoy cargando a Rivera. Rivera re pipi, hijo puta. Venga, tú. Quiero el bus, bro. Y volvemos. A ti, bro. ¿Medio? ¿Tabú? ¡Oh! ¡Oh! ¡Quítense! Vaya, no tenía bus, bro, no te vas a querer. ¡Vamos! ¡Puta! Yo no tengo más. Está bien, para ti. Que seguro que tienes más. Un poquito. Ahora sí. Ahora sí, bro. Ahora sí. No puedo. Free, ahora sí, claro. Claro, y se mete en propia. ¡Y victoria! Torneo Super Sonic Legend, vamos. ¿Para cuándo vuelven a jugar con Nene? Pues ahora mismo estoy ya hasta los cojones, ¿no? Lo mismo siempre. Vamos ahí, victoria. Y el torneo, o sea, el título rosa. Vamos ahí.